nos estamos congregando al Estadio 9 de Noviembre para hacer o para comenzar a utilizar los módulos que nuestras autoridades han tenido a bien apoyarnos en la gestión y el día de hoy nuestros estudiantes podrán utilizarlos. Doctor Yamil Vázquez, señor profesor, director de la UGEL Campana. En esta vida hay que levantarnos cuantas veces nos caigamos, cuantas veces tropecemos. Y las crisis, aunque atemorizan, nos sirven para cancelar una época e inaugurar otra. Creo conveniente destacar el rol de la Gerencia Regional de Educación y nuestra gobernadora Yamila Osorio Delgado, quienes gestionaron y continúan gestionando la traída de los módulos necesarios para poder atender a nuestra población estudiantil que ha sido afectada por el momento de emergencia que nos ha tocado vivir. Hoy son nuestros educandos cristorreínos quienes serán albergados en estas aulas prefabricadas, pero mañana podrán albergar a otras instituciones educativas. Camaná se beneficia, pues contará ya con este recurso que hacía falta para atender las diferentes situaciones de riesgo. De ello, aprovecho la ocasión para volver a recurrir a todas las autoridades locales, al gobierno regional, a ustedes, padres de familia, para que en un trabajo mancomunado y coordinado podamos poner una losa aligerada en el área que se requiera. Camaná es una localidad a la que le sobra voluntad y estoy segura que nuestras autoridades tienen la capacidad para sumar esfuerzos y ser ejemplo para otras localidades.